Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tercer video tutorial en el que estamos platicando sobre las herramientas que existen en internet para poder hacer correctamente la escucha social. En esta ocasión le toca el video al punto número 2 que te expuse dentro de mi blog cecimadero.com. El punto número 2 que dice sigue hashtags en Instagram. Lo que vamos a hacer en este punto es encontrar los hashtags que son relevantes a tu tema y dentro de ellos vamos a escuchar o vamos a ver qué es lo que la gente comenta o con qué publicaciones interactúan más que tengan que ver con la temática de tu elección. En este caso vamos a estar utilizando Instagram dentro de la computadora, aunque yo te recomiendo que esto particularmente lo hagas mejor a través de tu celular, ya que como sabemos Instagram es una herramienta que tiene una mejor experiencia dentro del móvil. Sin embargo, para este tutorial lo vamos a mantener abierto a la página web. Bueno, aquí te invito de pasada para que te acerques a mis redes sociales como oficial Ceci Madero. Me puedes encontrar aquí dentro de mi Instagram. Si tienes alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquier otra temática relacionada al marketing digital o al emprendedurismo. Como estos son mis temas, vamos a platicar cómo los hago yo y cómo encuentro cuáles son las cosas que se están platicando sobre mis temas. En este caso vamos a entrar al hashtag marketing digital. Y vamos a explorar cuáles son las últimas publicaciones o las publicaciones destacadas dentro de él. Lo que puedo observar dentro de este hashtag es que hay muchísimas personas que están en Brasil, particularmente, que destacan dentro de los temas de marketing digital, al menos en este hashtag. Si te fijas, la mayoría están en portugués. Sin embargo, también podemos observar otro tipo de publicaciones que a lo mejor no son tan populares como las destacadas, pero sí son las más recientes. Y de esta manera podemos observar de qué es particularmente lo que está hablando la gente. Por ejemplo, aquí estamos viendo diferentes publicaciones como softwares recomendados, memes, frases que tienen que ver con marketing digital o simplemente publicidad creativa de otras empresas. Buscamos otro hashtag que a lo mejor no esté en portugués, como por ejemplo podría ser liderazgo. Si tú, por ejemplo, te dedicas a dar cursos o capacitación y quieres ver o posicionarte como una persona que habla sobre liderazgo, puedes observar qué están haciendo los demás para interactuar dentro de esta temática. Podemos observar que la clásica imagen de león nunca falla. Aquí incluso regularmente encontrarás varias así bajo la temática de liderazgo y podrás ver también las publicaciones más nuevas sobre este tema. De esta manera podrás observar cuáles son las conversaciones que van alrededor de tu tema y si te quieres ir más cercana a tu zona, por ejemplo nosotros que estamos acá en Monterrey, Nuevo León, podemos utilizar el hashtag, por ejemplo, MTYNL. Para poder encontrar dentro de esta conversación de Monterrey, Nuevo León, de qué se está hablando en mi zona. Aquí podemos ver algunas chicas que son populares, algunos chicos que también son populares y también podemos ver la publicación o las publicaciones más recientes sobre esta temática y de qué se está hablando dentro de ellas. Si vemos alguna publicación y queremos escuchar más de cerca, podemos abrirla, ver qué otros hashtags son relevantes a la temática y si tuviera algún comentario, aquí lo podríamos estar leyendo también. De esta manera podemos escuchar y entender un poquito mejor qué es lo que la gente de Monterrey, Nuevo León está observando en este momento. Bien, pues espero que este tutorial sobre los hashtags de Instagram te haya ayudado muchísimo para escuchar activamente a tu cliente potencial y descubrir las temáticas de interés y los temas a profundidad de cómo se interactúa con ellos. Nos vemos en el siguiente video donde hablaremos sobre la siguiente herramienta. En este caso será el turno de Google Trends. Y te invito a que te quedes conmigo para que descubras más sobre la temática de la escucha social.